Tomamos contacto telefónico con el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, para que nos dé detalles sobre esta brigada canina al servicio de la sanidad agraria. Ministro Mostajo, buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer. Efectivamente, nos encontramos en este momento desde el grupo aéreo número 8 de la Fuerza Aérea, conjuntamente con los profesionales de SENASA y el jefe nacional, con una actividad que es de fortalecimiento de la Brigada Canina de SENASA. La Brigada Canina es un grupo de guías y canes que trabajan dentro del aeropuerto y que realizan la inspección a todos los equipajes de pasajeros que ingresan al país, con la finalidad de evitar el ingreso de productos que puedan contener plagas o enfermedades que pongan en riesgo la sanidad agraria del país. De acuerdo. Díganos, por favor, ¿qué raza es la de estos perros para poder identificarlos? Además, cuando vayamos al aeropuerto, porque hasta el momento sabíamos que olían drogas, pero ahora tienen que oler además productos agrarios, ¿no? ¿Qué raza es la de estos perros, por favor, señor ministro? Sí. Bueno, este proyecto lo empezamos en el año 2013, cuando trabajábamos en SENASA también, y en ese momento nosotros levantamos información de los países que venían realizando estas operaciones, caso de Chile, Estados Unidos, México. No existe una raza en particular para ello, pero sí algunas razas, como por ejemplo los Golden Retriever, el Labrador, Jack Russell, forman parte de nuestros equipos y operan muy bien, porque no solamente es a nivel de aeropuerto, en salón de pasajeros, sino también tenemos brigada para inspección en frontera y en puestos de control donde inspeccionan buses, camiones de carga y pasajeros. Algunas preguntas, ministro, sobre su sector también que nos preocupan. ¿Alertas, alguna alerta con el niño, alguna preocupación? Sabemos que en zonas de determinadas zonas de la sierra no está lloviendo. ¿Cómo va la campaña agrícola? Bueno, en realidad el PBI en el sector agrario ha crecido muy fuerte este año. Acabamos también de esta semana de cerrar nuestras campañas de siembra de pastos, preparándonos para las lluvias que se vienen en las próximas semanas. Uh-huh. Una siembra que está calculada en más de 50.000 hectáreas, principalmente en zona de sierra y selva del país, lo que permitirá que el próximo año, en los meses de mayo y junio, dispongan también de alimentos, sobre todo en las zonas vulnerables donde se presentan las nevadas, heladas, producto del friaje. Respecto al monitoreo que hacemos a nivel de costa, entendemos que hasta el momento los reportes indican de la presencia de un fenómeno del niño, pero de débil intensidad, ¿no? Uh-huh. Esperemos que obviamente no se mantenga en ese nivel y no vaya a ser un tema de que nos pueda causar algún daño más adelante, pero estamos atentos a cualquier eventualidad, ¿no? La sobreproducción de papa, que fue un problema que tuvimos este año, que además tuvo que ver con con justamente las condiciones climáticas que dejó el niño, obligó al gobierno a comprar papa para poder estabilizar un poco el mercado. ¿Se ha monitoreado bien el hecho de que no vaya a pasar esto nuevamente? En el mes de julio nosotros lanzamos el Plan Nacional de Cultivo, que es una herramienta hoy que está puesta al servicio de los productores y que viene trabajándose directamente con los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales agrarias que están a su cargo. Ellos son los encargados de administrar la información agraria. Esta información, que fue levantada a través de una encuesta muy rápida que se hizo en las zonas de producción, nos permite hoy identificar cuáles son las zonas de producción y las áreas en función a las intenciones de siembra y los monitoreos que se hacen mensualmente. A partir de allí, en coordinación con los gobiernos regionales, a través de estas dependencias regionales que tienen, se empieza a comunicar a los sectores productores, ¿no? Es así, por ejemplo, que en aquellas zonas en las cuales se tenía una intención de siembra y inicial, por ejemplo, de 500 hectáreas, y ya durante el monitoreo alcanzaban esos límites, inmediatamente se está comunicando a los productores, ¿no? Para que sepan que estamos llegando al límite de la instalación de siembra y que deben prever la instalación de otros cultivos alternativos. Entendemos que nos encontramos en algunos, bajo este sistema semáforo, en algunos puntos en verde, otros en amarillo y otros en rojo. No debiéramos tener esa sobreproducción, pero igual seguimos monitoreando las zonas. Uh-huh. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene para el referéndum de este domingo? Bueno, lo más importante en este momento es que la población participe masivamente en este proceso,
¿no? Que haga una evaluación, obviamente, de las cuatro reformas que están planteadas, y lo más importante es que hagan el derecho de voto, ¿no? Entonces esperamos su participación, porque esta es una oportunidad que tiene el Perú, ¿no? Para sentar una posición respecto a regir los destinos que tiene este país. Ministro, respecto de las plagas, usted ha implementado, ha impulsado esta brigada canina por temor a la introducción de plagas a nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos principales? ¿Qué tipo de plagas amenazan? ¿Y qué productos agrícolas son aquellos que introducir a nuestro país puede contribuir con estas plagas? Sí, bueno, primero que nada, los riesgos se dan a través de diferentes vías de ingreso, ¿no? O sea, aeropuertos, puertos o puestos en frontera. Muchas de ellas, inclusive, los riesgos vienen a través de mercancías, ¿no? Que ingresan formalmente, pero en las cuales nosotros tenemos y hacemos inspección sanitaria a través de SENASA. Sin embargo, existe un riesgo también a nivel de pasajeros que involuntariamente, al transportar un producto, pueden traer una plaga al país. Entonces, una fruta, por ejemplo, el traer algunas semillas, ¿no? Estas pueden contener, por ejemplo, insectos, pueden contener enfermedades que no son visibles, ¿no? Por ejemplo, hongos, pueden traer bacterias, micoplasmas, que son microorganismos que uno al ver el producto no lo mira. Una semilla que aparentemente puede estar sana, pero si esta es plantada dentro del país, puede traer la plaga consigo, y esa se disemina y causar un perjuicio al país. Entonces, por eso es muy importante que la población que sale a otros países y retorna sea muy consciente, y que existe un riesgo que al traer de repente una planta, un producto pecuario, animal, un fruto, por ejemplo, puede poner en riesgo a la sanidad del país. Muchas gracias por sus explicaciones, señor ministro de Agricultura y Riego. Gobierno del Perú.